Volvió el hijo pródigo aquí al día a la revista. Volvimos a la cancha nuevamente con el show de goles. Tenemos invitados especiales. Miren estas barras que tenemos por acá. Hoy es día del mundial. ¿Cómo están esos ánimos, chicos? No los escuché. A ver, ¿no desayunaron? Otra vez, como si hubieran desayunado entonces. ¿Cómo están esos ánimos? ¡Epa! Claro que sí, muy bien. Así se vive entonces el show de goles en el día de la revista. Vamos a darle la bienvenida al señor Andrés Medina, quien nos va a hacer una invitación que usted no se puede perder este fin de semana. Sea bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, estamos acá viniendo a invitar al evento teatral que vamos a tener el día de mañana, que se denomina Cuando Suene el Tambor. Cuando suene el tambor, vivimos la magia. El tambor está presente en cada momento de la vida. Y bueno, hemos hecho una obra de teatro que estamos presentando junto a Teatro Ubuntu para todos los espectadores. ¿De qué trata esta obra? ¿Cuándo suena el tambor? Bueno, el tambor suena cuando la alegría, la fiesta, ¿no? Hace que nos olvidemos de las penas, de las tristezas y podamos entrar a ese mundo de la emoción. Pero para nosotros, los afrodescendientes, el tambor nos transporta a nuestra ancestría. Entonces, estamos invitando a todo el público a que conozca esta maravillosa historia, una linda trama teatral, donde van a poder viajar por los diferentes ritmos afrodescendientes. ¿Cuántas personas participan en el elenco de esta obra? En esta obra están participando 15 personas, entre actores, bailarines y músicos. Entonces va a ser un espectáculo nunca antes visto, con tambores aéreos, mucha magia, mucha diversión, mucha imaginación a la vez, pero va a ser un espectáculo de primer nivel y invitamos a todos a que sean parte. Perfecto, muy bien, los chicos ya están emocionados, ya están reventando cohetes por acá, quieren escuchar el tambor de Andrés Medina, así que con ustedes, Andrés Medina, ¿cuándo suena el tambor? A ver las palmas, vamos a darle ritmo. Hacía falta, ¿no? ¡Eso! Ritmos afrodescendientes y van a poder bailar, divertirse y pasarla muy bien junto a el ritmo afrodescendiente. Cuando suene el tambor, están invitados todos ustedes mañana en la Casa de la Cultura a las 7:30 de la noche. Muy bien, oiga, ¿los chicos quieren bailar? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿quieren bailar? ¿Podemos tocar una para bailar? A ver, pero tienen que venir aquí para bailar. Para... A ver, voluntarios para bailar, voluntarios. Por favor. Voluntarios. Venga usted, venga, venga, a ver. No tenga miedo, a ver, vamos a... Ya que no quieren ellos venir, yo voy a ir a sacarlos. A ver, venga usted para acá. Venga, muy bien. Claro que sí. A ver, por este lado, muy bien. A este ladito, usted también, véngase por aquí. Hola, hola. ¿Cuál es su nombre? Sí. Rosy. Muy bien. No. ¿Y de usted? Sí. Fabiola. Muy bien. Alexis Mendía también está al otro lado. Sí. De la tarima, Alexis, está con invitados especiales. Oiga, claro que me sí. Voy a venir por acá para saludar al colegio Pampa de la Cruz. ¿Estamos con ellos? ¿Son? ¿Sí? A ver, el grito del colegio Pampa de la Cruz, ¿dónde está? ¿Hace frío o hace calor? Entonces gritemos para calentarnos. ¡El grito! Muy bien, estamos con todos, pero ellos quieren bailar también. A ver, ¿quién le hacía frío? ¿A quién le hace frío? Venga a bailar. ¿A quién la agarró en curva, no quiere bailar. ¿Quién quiere bailar para calentarse? Venga, a la profe, mire. Ah, usted, no fue la profe. Un aplauso para la profe esta mañana. La profe de este lado también. Muy venga, bien, profe, muy bien, venga. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿No le hace? Ahí está la profe. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre, profe? Blanca Hortensia Valle Núñez del Prado. Muy bien, estamos aquí de verdad con la profe. ¿Va a bailar, profe? Sí. ¿Va a calentar el cuerpo? Claro, yo soy ñungueña. ¡Ñungueña! ¡Mire usted! ¡Ay, miércoles! ¡Epa! Ahí está, pasen acompañando a la profe. Entonces, le ponemos el ritmo del tambor. Ahí está Andrés Medina, entonces, le pone el ritmo del tambor. En 3, 2, 1... Escaleras,
los aplausos. Bien, un aplauso para los chicos también. Y para la profe. Oiga, Alexi. Diga. Abre con la profe, pregúntele si se cansó, si quiere otra ronda más. Profe, le hace calor ya. ¿Ya le hace calor ya? Mucho. Ya le hizo calor a la profe. Ya entró en calor. Gracias. Ahí estamos todos invitados a la Casa de la Cultura. Venga, profe, por acá. Vamos a arrancar con el show de goles, pero vamos a ir saludando a los colegios. En la otra barra, ¿quién está, mi querido del mundo? A ver, cuénteme. Claro que sí, oiga, yo me encuentro con el colegio Flamingo 2. ¿Cómo están los ánimos del Flamingo 2? ¡Bien! Que se escuche hasta el cuarto anillo. A ver, ¿cómo está el Flamingo 2? ¡Bien! ¡Epa! Alexis, de esta manera nosotros arrancamos con el show de goles. Hace tiempo que por el clima no podíamos nosotros venir a la cancha porque a veces nos llovía, pero hoy llegó el día, por fin salió el sol y llegó con nosotros nuevamente el show de goles. Se viene, así que no se lo pierda. Bien, y por acá, atrás mío, está el Club Polanco Fútbol Femenino. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, bienvenidas. ¿Están con frío o no están con frío? A ver, cuénteme, ¿hace cuánto que juegan al fútbol? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién es la que más habla? ¿Usted cuánto tiempo que juega al fútbol? Desde los 6 años. Desde los 6 años, ¿cuántos años tiene ahora? 12 años, o sea, 6 años. ¿Y fanática de qué equipo del Mundial? Argentina y Brasil. ¿Quién será el campeón del Mundial? Está difícil, ¿eh? Está difícil, dice. ¿Hoy quién va a ser el campeón en el show de goles? Nosotras. Muy bien, aplausos entonces para el Club Polanco. Más adelante vamos a mostrar las aptitudes con el fútbol femenino. Claro que sí, Alexis. Tenemos más invitados especiales todavía. Tenemos un colegio más, el colegio Evangélico Edén. ¿Cómo está? No desayunaron. No desayunaron. Lo mismo le iba a decir yo. No desayunaron, ¿no? Tampoco. Muy temprano se levantaron, no están acostumbrados. A ver, como si hubieran desayunado entonces. ¿Cómo está el colegio Evangélico Edén? ¡Epa! Ahí está Alexis. También ya están listos para el show de goles. Están listos para patear, Alexis. Enseguida volvemos con el show de goles. Vamos preparándonos con los colegios. Cada uno de ellos va a elegir. Chicas, ¿están listas para patear? ¿Sí? ¿Cuántos goles metemos? Chicas, ¿listas para patear? Aquí sabe que el clima femenino está con todo. Hoy metemos goles a 1000 por 1000. Antes de eso, yo decía, ¿por qué tanto frío? El sol está saliendo, el cielo está despejado. Sin embargo, hay un poquito de frío. AccuWeather nos brinda todos los detalles para conocer los datos del tiempo hoy viernes, mañana sábado, domingo, lunes. Revisemos. Se enamoré de mí, que ya no siento amor, se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. Yo no soy lo que tú piensas, ni lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Yo no soy lo que tú piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas. Se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. Yo no soy lo que tú piensas, ni lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Yo no soy lo que tú piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas. Me han hecho tanto daño que amar no me sale. No quiero que pagues los platos rotos de nadie. Aléjate de mí y escucha lo que te hablo. Eres un ángel en manos del diablo. Veneno, veneno es lo que tengo para ti, mis besos. Veneno. Te juro que te amo y que te quiero, pero mi vida no puedo. ¿Por qué? Estás a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni de amigo.
se enamore de mí, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. Yo no soy lo que tú piensas, ni lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Con maldad te conquisté, con maldad te hice el amor. Precisamente porque te amo es que hoy te digo adiós. Están los aplausos para Kinza. Escuchen ahorita, chicos. El aplauso para el grupo. Mirá la energía. El triángulo perfecto llega a Bolivisión y causa el alboroto, chicos. Gracias por estar acá, bienvenidos. A pesar del frío, hoy estamos poniéndole el calor al fin de semana, ¿sí o no? Así es, con esto que lo que es No se enamore de mí, comenzamos con todo, ¿no? Contentos siempre, nosotros nos sentimos en casa aquí en Bolivisión. Gracias a ustedes, más bien, por la invitación. No, sin duda alguna, uno de los mejores grupos que tiene Santa Cruz, Bolivia, y ya se está exportando la música de este grupo Kinza. Calidad en musical, calidad en producción. Felicidades, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Y hemos comentarle que hemos estado la anterior semana en Cochabamba. Bien. Haciendo promoción de medio, lo que es No se enamore de mí, Destapa la botella. Los temas que estamos promocionando y presentando para toda la gente. Confesarte algo, que hemos venido cuatro veces, creo, al programa. ¿Ya? Y es la primera vez que se siente la energía del público. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por todo eso. De verdad que estamos contentos. ¿Y cómo la gente los recibe en Cochabamba? Cuénteme, por favor. La verdad que siempre nos recibe con mucho cariño. Esta vez no fue la excepción. Fuimos como primera vez como Kinza. La verdad que la gente le llamó harto la atención el nombre, ¿no? Porque Kinza significa tres en idioma regional boliviano quechua. Y la verdad que nosotros estamos haciendo el género reggaetón y la gente le encantó la idea. Le encantó la idea que tres cruceños se llamen así, ¿no? Con un nombre también original que es del occidente. Y así que nosotros estamos contentísimos por el resultado. Y a toda la gente también invitamos a las redes sociales que nos sigan como Kinza y descarguen el tema, que la verdad que está muy buenísimo y que lo disfruten. ¿Y están en las plataformas digitales para que la gente pueda descargar tal vez las multimedia, las canciones? Sí, ya están en todas las plataformas. Están en Deezer, todo lo que es Spotify. Okay. Y también la pueden descargar de YouTube también. Ya está subida. Muy y bien. Pásame la botella, es esa, ¿no? Destapa la botella. Destapa la botella. Ya está pensando en pasarme la botella. Ya está pensando en primero viernes. Se destapa y después se la pasa, ¿no? Escúcheme, este tema está rompiendo en las discotecas, en la fiesta, en la radio, en todos lados, ¿no? Sí, 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 es la primera canción que sacamos como Kinza, Destapa la botella. Ya estamos llegando a las 6.000 reproducciones en YouTube, te cuento. Y nosotros estamos contentísimos con el resultado que se está dando. Ya de a poquito se va sintiendo, ¿no?, lo que es Kinza. Muy bien, chicos, que siga el grupo o no. ¿Quieren un beso de Kinza? Dice, ¿quién quiere un beso? A ver, venga, venga, por acá. Mirá la fanática. Venga, por acá. Se la presento, ahí está, por favor. Escucha el grito, impresionante. Vaya, aproveche con los tres integrantes de Kinza. Lo dejamos en el escenario para disfrutar de más música del Triángulo Perfecto. Dile al mesero que me traigo otra botella, que hoy voy a beber hasta caer. Pero que solo traiga una copa, vine sin ella. Ahora yo te cuento el porqué. ¿Por qué? No lo niego, ella me engañó. Ahora ya sabes lo que me pasó. No soy el único a quien le sucedió. Estar enamorado y que le valga tu amor. Nena, yo no noté nada. Era quien te cuidaba toda la madrugada. Todo daba por ti, de verdad era muy feliz. Y ahora mira, estamos aquí. Esto ya llegó a su fin. Yo no sé, no sé el por qué hoy se fue. Todo lo que yo sentía por ti, hoy bebiendo yo me olvido de ti.
ser feliz. Despapa la botella que hoy voy a beber. Y trae tus amiguitas, vamos a hacerlo hasta el amanecer. Destapa la botella que hoy voy a beber. Y trae tus amiguitas, vamos a hacerlo hasta el amanecer. Por la puerta que entraste, la misma la salida. Jugaste con mi amor, tú jugaste con mi vida. De toda la princesa eras tú la elegida. Destapo la botella, brindo por tu despedida. No me da vergüenza admitir lo que pasó. Yo lo entregué todo, ella solo me engañó. Ahora me di cuenta, Pepe no se equivocó. Por mujeres como tú, es que hay hombres como yo. Dile al mesero que me traiga otra botella, otra botella. Que hoy voy a beber hasta caer. No lo niego, ella me engañó. Ahora ya sabes lo que me pasó. Destapa la botella que hoy voy a beber. Aquí en la Red Bolivisión continúa. Usted que está en casa, le mandamos un fuerte abrazo caluroso. Estamos acá con todos los chicos y chicas. Vamos a jugar al fútbol. Pero antes quiero hacerle recuerdo de algo muy importante. Hoy es viernes. ¡El cuerpo lo sabe! ¡Epa! Para que no se olvide usted en casa. Voy a darle la bienvenida a la profe Maite Zamorano, quien es entrenadora del Club Polanco y tiene una trayectoria en el fútbol femenino boliviano. ¿Cómo le va, profe? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, agradecida por la invitación y queremos invitar a los padres de familia que lleven a sus niñas al Club Polanco. Tenemos escuelas de fútbol para niñas y niños, lunes, miércoles y viernes, y para vacaciones también, de lunes a viernes. Muy bien, profe. Hágale recuerdo a la población. Usted estuvo en grandes eventos internacionales de fútbol, perteneciendo a Bolivia, más bien representando a Bolivia. Sí, mi última participación fue este año en la Copa América. Bueno, gracias a Dios hemos ganado a Ecuador y contenta de poder representar siempre a Bolivia. Y toda esa capacidad es transmitida a los chicos. Así es, ¿no? Quiero formar nuevos talentos, quiero formar jugadoras para que a futuro lleguen a selecciones y bueno, yo feliz de poder enseñar a las niñas. El Club Polanco presente, van a meter 10 goles, dijeron. Y por allá está también el mundo con otros invitados que también están haciendo algo importante para usted. Claro que sí, Alexis. Dos colegios, Pampa de la Cruz y también el Colegio Particular Evangélico Edén. Se encuentra con nosotros la profesora Blanca Valle y David Cuellar. Le cuento a Alexis que estos dos colegios van a participar en los Juegos Plurinacionales. Así que, bueno, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, claro que sí. Estamos junto con la profesora, ella es la presidenta de los Juegos Plurinacionales del Distrito 3. Y somos como colegio, estamos participando ya en estos juegos y invitar a toda la gente a que pueda ser parte para poder apreciar, incentivando a los estudiantes y a los niños al deporte, ¿no? ¿Qué disciplina están participando? Tenemos la disciplina como Colegio Particular Evangélico de Futsal, damas y varones, tengo primaria y secundaria también. ¿Y el Colegio Pampa de la Cruz, profesor, en qué disciplina está? Está en todas las disciplinas, participando en atletismo, básquetbol, futsal, natación, gimnasia artística. Estamos haciendo este deporte que los niños les nazca en el colegio, ¿no? Perfecto, muy bien, ya lo saben. Entonces arrancamos de esta manera el show de goles con todo el talento deportivo. Alexis está con los otros colegios. Bien, vamos. Los mejores futbolistas. Limpiemos la cancha, los jueces de línea ya están listos. Están con nosotros las chicas. Hoy calentamos el cuerpo. Antes de todo, ¿cuánto va ganando Uruguay o Grecia? El resultado, por favor, señor productor. ¿Alguien sabe? A ver, ya nos va a pasar el dato. 0-0 el Mundial. Y aquí en la Red Bull División tenemos el show de goles. Vamos a arrancar con el Club Polanco esta mañana. El mundo.
A ver, apéguense y enséñenle a las chicas. A ver. Vamos a pegarnos. Las reglas son estas para el show de goles. Atención con las reglas. Pararse al lado de la pelota sin impulso, ojo, y patear, ¿ok? Esas son las reglas. A ver, hágalo, hágalo, parece, parece. A la cuenta de tres, ustedes se paran al lado de la pelota y tienen que patear, ¿ok? Sin impulso. Sin impulso. Porque si toman impulso es trampa. A ver, Alexis, pásela a la pelota. Vamos, entonces, arranque el show de goles, viernes. El Club Polanco, ¿dónde está la bulla del Club Polanco? ¡Epa! Casi, casi. La siguiente, entonces, del colegio Pampa de la Cruz. Le toca. Turno del Pampa de la Cruz. Muy bien. Va a disparar, va a disparar. Uy. Casi, casi, casi. No importa, no importa, no importa. Muy bien, ahora Flamingo 2, Flamingo 2. Vamos, ahí está. Pone el pie en el balón. La mirada fija, va a disparar. ¡Gol! Epa, ¡gol! 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 ¡Venga, Mola, Cativo Flamingo 2. Muy bien, ¿a quién se lo dedica ese gol? A la profesora. A ver, ¿dónde está la barra del Flamingo? Ahí está, escucha el grito. Me piden que se lo dedique también a una de sus compañeras. ¿Cómo se llama ella? Fabiola. Fabiola, muy bien. También dedicada a Fabiola, claro que sí. Turno del particular Evangélico Edén. No pasa nada. Va a disparar, va a disparar, va a disparar. Uy. Casi, casi. Vamos con el Club Polanco nuevamente. Le toca a Polanco, a Polanco le toca. Vamos, la bulla, la bulla. ¡Dale, Luciana! ¡Mira el travesaño! Muy vamos bien. Vamos con Pampa de la Cruz. Ahí está con toda la indumentaria. Vamos, Graciela. La barra le grita Graciela. ¡Graciela, Graciela! ¡Uy! No pasa casi, nada, no pasa casi, nada. No pasa nada. Muy bien, le toca al Flamingo nuevamente. Ahí está. Claro que sí. Educativo Flamingo 2 dice muy bien, se acomoda. Es sin impulso, es sin impulso. Sin impulso, sin impulso. Va a disparar, va a disparar. ¡Epa! Casi, no pasa nada, no pasa nada. Y entra el balón. Le toca otra vez a los pequeños de el Evangélico Edén. A ver, chicos. Evangélico Edén. Muy bien, a ver, ahí está. Pone la mirada fija. Patea, 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 patea. ¡Uy! Cerquita, estuvo cerquita hoy, Alexis. ¡Qué calidad de futbolista que tenemos aquí! Muy bien, señoras y señores. Ya terminamos el show de goles, ya terminó la participación de los chicos. Increíble, oigan, ha visto el talento que tienen ahorita estos chicos. Ahorita vamos a volver. Vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en el show de goles por la revista El Día de la Red Bolivisión. Quédense con nosotros. Ya estamos en la recta final del programa y el grupo Quinza será el encargado del cierre musical con su tercer tema que nos van a presentar. ¿Cuál es? Despertaste a la fiera. Despertaste la fiera, mire usted, oiga, qué título tan intenso, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, esto más que todo es, trata de un desamor, pero cuando se le dice, bueno, si usted piensa que puede hacer lo que le da la gana, yo también, así que despertó la fiera y hoy fin de semana salgo a cazar. Muy bien, ¿dónde puede contactarlo la gente? Nos pueden contactar al 702-01784, 702-01784 para contrataciones y para toda la gente que quiere seguirnos, nos pueden seguir en nuestra página, estamos como Quinza, K-I-N-S-A. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, así que nos pueden seguir también en YouTube, ¿no? Perfecto, muy bien. En este momento el partido va 0-0 entre Egipto y Uruguay. Y mientras tanto nosotros cerramos la revista al día con Quinza en la cancha. Será hasta el lunes. Dios lo bendiga. Tú no sabes amar. Tú no sabes querer. Yo por ti iba a cambiar. Todo lo iba a dejar. Esa mi vida loca se había quedado atrás. Pero ahora me dice que quieres tu espacio. Ok, lo que tú quieres jugar conmigo entonces, mami. Dice, me uno a la causa. Pierde el fin de semana. Ay, 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 ay. Despertaste a la fiera. Cambio y fuera. Dice. Ay, 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 ay. Despertaste a la fiera. Cambio y fuera. Estás equivocada. Si crees que soy bueno para nada, mami. Con la calle tengo un pacto. De un activo todos los contactos. Voy a llamar a la Julieta Fernanda María. Pa' que tú te enteres como el año lo hace. Esa mujerito que me quiere todavía. Y a tu parda mía la que llama todavía. Al diablo el compromiso. Ahora feliz y con relajo. Mi confianza la perdiste. Y lo te amo pa'l carajo.
despierta el fin de semana. Ay, ay, ay. Amar, tú no sabes querer. Yo por ti iba a cambiar, todo lo iba a dejar. Esa mi vida loca se había quedado atrás. Pero ahora me dice que quieres tu espacio. Ok, lo que tú quieres jugar conmigo entonces, mami. Dice.